Una marcha que reunió diferentes gremios que conforman el colectivo Mesa de Unidad Social realizaron una marcha que, desde la Plaza Condell, recorrió calles del centro hasta la Intendencia de Tarapacá, con pancartas y lienzos alusivos a las demandas sociales, incluyendo frases pidiendo la renuncia del presidente Piñera. Esta movilización es previa al paro nacional del martes 26 y miércoles 27. Estamos todos participando porque en esto se nos viene hoy día seguir en la calle, porque hemos visto que el presidente que tenemos no toma conciencia de lo que le está pidiendo realmente su pueblo. Y más encima está llamando a más represión en las calles. En ese sentido estamos todos confiados de que vamos a salir a la calle, vamos a seguir hasta cuando se escuche al pueblo, para que se escuche cuáles son las necesidades verdaderas que tenemos. No hay ninguna solución para eso, solamente más represión. Trabajadores de la educación, de la salud, portuarios, entre otros, se manifestaron ruidosamente, como se ha hecho costumbre desde que inició la crisis. Martes, tal como convocó Unidad Social, cierto, un paro nacional, así como el del día 12, de todos los sindicatos y toda la línea productiva también que se suma. Se suma a estas demandas sociales. ¿Eso sería por mañana o tienen proyección? No, mañana y pasado, martes y miércoles. Martes y miércoles es la convocatoria que hay. Los dirigentes manifestaron que las actividades del martes se inician a las 11 horas con un acto cultural en la Plaza 21 de Mayo.